Querido doctor, ¿cómo está usted? Qué maravilla, vale. No sabes qué gusto escucharte. Igualmente, el gusto es todo mío y gracias por la invitación a compartir contigo un ratico que creo Yo sé. que bueno, nos lo merecemos. Yo sé que estás muy contento porque ahora el examen prostático se hace digital. Sí, bueno. Siempre ha sido digital, pero ahora más digital todavía. Ahora mandas el antígeno nada más. Nada más. Ahora ¿Cómo tienes otro anda? argumento. Claro. Mira, mira lo que tengo aquí. ¡Uy, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Carátula Y buena. el tuyo no está por... ¿Ah? Este lo tengo además dedicado. Me falta, está firmado por coño, fue de las primeras. Sí, Qué así es, buena, así es. qué bueno estuvo ese chat con el gran Edo. Sí, De verdad ¿verdad? que Estuvo buenísimo, simpático. buenísimo. Simpático. Sin duda que ese libro es otra forma de ver la historia y de Sí, mantenernos así es. conectados con la historia, ¿no? La historia de Venezuela que es tan importante que estas nuevas generaciones vean. Y por supuesto tu capacidad de hacer la voz de esta de Ublar Pietri y de todos estos personajes se hace súper agradable. Tú sabes que me estaba recordando, para ir un poco a la historia, de cuando, me acuerdo en Venezuela cuando se lanzó por primera vez el Viagra, Ajá. que hicimos un Viagra, Viagra, me evento. suena. ¿Qué es eso? Después. ¿Para qué se usa? ¿Qué? ¿Cómo sabes que La Guaira es lejos? Eso te recordaré, eso me recordará después una anécdota con Oscar Yanes, pero me acuerdo que estábamos ¡Ilustre! en ¡Está usted vibrando, doctor Sotero! ¡Está usted vibrando! nuestro gran amigo, estábamos en el 7 de PDVSA, en el Centro de Ajá, sí. Convenciones, y Cierto. invitamos a ti y a Claudio Sí. a hacer la presentación. Lo Y me recuerdo. acuerdo que estaba yo en el hotel con los conferencistas internacionales preparando las conferencias y ustedes llegaron un poco para entender un poco el tema. Y en esa época usábamos era diapositivas, nada de todo digital. Y nos pidieron que le entregáramos una cantidad de diapositivas de temas urológicos y ustedes las pusieron al azar en el orden que ustedes dos quisieron. Y empezaron a dar una conferencia poniendo diapositivas como se les fue ocurriendo, una cosa genial. Pero Claudio nos pidió un tensiómetro y se colocó el manguito del tensiómetro dentro del bolsillo del pantalón. Y empezó a inflar el manguito y empezó a crecer el pantalón. Entonces, fue muy divertido porque además se tomó una muestra de Viagra, de verdad. Sí, me lo recuerdo. Se tomó una pastilla y empezó a ponerse rojo Sí, y se le empezó. y Yo estaba empezó a trabajando decir. al lado de él y se le brotaban las venas de por acá del cuello. Empezó a contar en tiempo real y en un momento la cosa se puso complicada porque dijo, ¿ahora qué hago con esto? Y empezó a pedirle ayuda a la audiencia para ver cómo bajaba ese Sí. ánimo que había que controlarlo. Tú sabes que Y una de bueno. las cosas que él hacía también, doctor, es que él agarraba y en alguno de sus espectáculos llevaba la pastilla. Entonces la picaba por la mitad y a alguien del público le incitaba, a algún caballero del público, le incitaba a tomarse la otra mitad. Si vamos a hacer una cosa, ustedes toman la mitad, yo me tomo la otra. Y entonces, claro, esa persona seguramente iba acompañada por su pareja y le decía, bueno, señora, tiene que agradecerme, ya se pueden ir. Si quiere, ya se puede ir del espectáculo. Iba haciendo con el tema de la hora, la media hora, etcétera. Wow, ¿sabes qué me estaba acordando? Sí. De Efectivamente. nuestro amigo, de No Le Tenga Miedo al Dedo, y me estaba acordando de tu prólogo. Y me estaba acordando, ¿te acuerdas Sí, de la caricatura de Edo. del gran Edo, que después Sí. hizo una donde te montó a ti arriba en el armario, ya no era Oscar? Sí. Y ese prólogo tuyo donde, por ejemplo, decías que por qué no pusieron la próstata al lado de los testículos. Ajá. Fuera, Y donde fuera. cabían dos, caben tres. Claro.
Es que yo digo una cosa, en verdad, bueno, yo no me quejo, Dios sabe lo que hace con la creación humana, pero hay cosas que en verdad uno dice, ¿por qué, por ejemplo, no está, o sea, la próstata allí, que es como más fácil para manipularla, para tocarla, para lo que sea necesario hacerle? Pero no, está ubicada en un lugar medio recóndito, inaccesible y complejo. Entonces, esas son cosas... No sé, que estuviesen en el lugar de las amígdalas, por ejemplo. ¿Por qué las amígdalas no están en donde la próstata y la próstata en las amígdalas? Que tú abra la boca, diga, ah, ya le hizo el examen de próstata. Y es fácil, la gente dice, wow, qué profundidad puede haber. Tú sabes que tengo pacientes que, por supuesto de todo, que te dicen, por ejemplo, tú les vas a examinar y te dicen, y me va a mandar flores al día siguiente, o me va a dar su teléfono. Hay todo, por supuesto, una mamadera de gallo con el tacto, y eso ha sido bueno, pero ha sido malo, ¿no? Y porque de alguna forma a los hombres les da miedo, y por eso Oscar Llanes decía que al final lo que estaba detrás de todo esto era el miedo al dedo. Claro, no solo el miedo claro. Al dedo, el miedo a saber que habías ido a chequear, a que la gente supiera sí. Que habías ido al urólogo. Hay un tabú. René, hay un tabú siempre con el tema de la urología y concretamente con el tema de la próstata en el caso de los hombres. Y eso ha dado pie, bueno, tú le has puesto a este encuentro nuestro humor y urología. Efectivamente, ha dado pie a muchísimos chistes. Ahora que conversaba contigo, me vino a la memoria uno que yo contaba hace mucho tiempo, que era de una convención de médicos. Y entonces estaban hablando los médicos, y siempre que hablaban, decían, nosotros hemos desarrollado, decía el médico gringo, nosotros hemos desarrollado una técnica muy importante, operación a corazón abierto en 2 horas, nosotros hacemos una operación a corazón abierto, y el cubano decía, una operación a corazón abierto, nosotros en Cuba ya en 15 minutos la tenemos resuelta. Y así van haciendo, nosotros hemos desarrollado presión de próstata 50 minutos, nosotros los cubanos ya en 10 minutos la próstata. Y entonces había uno que decía, la operación de las amígdalas, los americanos tenemos un récord increíble, en 10 minutos hacemos operación de extracción de amígdalas. Luego dice, bueno, ahí ya nosotros, sí, ya nosotros, eso sí se nos ha complicado, nosotros tardamos más de 15 horas en la operación de las amígdalas. Pero es increíble, 15 horas una operación de las amígdalas, eso es imposible. Bueno, es que como en Cuba nadie puede abrir la boca, tenemos que sacarla por el otro lado. Era un chiste alusivo a la libertad de expresión en Cuba. Entonces, era impresionante los chistes médicos. Pero efectivamente con lo de la urología, bueno, se han hecho muchísimo. ¿Qué ha pasado con la historia de Venezuela? Que ese es otro tema que tú lo narras. ¿Cómo cambió la historia la próstata en Venezuela? Oh, claro. Bueno, el caso concreto es de Cipriano Castro. Cipriano Castro, que tenía problemas de próstata, y también después Juan Vicente Gómez. Cipriano Castro tuvo que irse a operar fuera de Venezuela. Y esa operación sirvió para que Juan Vicente Gómez en el año 1908 se hiciera con el poder, y siendo que Castro era su compadre, no permitirle el retorno a Venezuela. Y de hecho Castro murió fuera de Venezuela. Y después a Juan Vicente Gómez también le afectó la próstata y murió prematuramente como a los 80 y pico de años, según los gomecistas, prematuramente. Tú sabes que es interesante porque, por supuesto, la gente tiene alrededor de la próstata no solo el tema del examen digital, sino que la próstata está rodeada de unos nervios que son responsables de la erección y son responsables del control de la orina. Y por supuesto, tradicionalmente la gente ha asociado el hecho de que te operaron de la próstata con que puedas haber quedado con disfunción eréctil o que puedes estar orinando. Y eso tradicionalmente de alguna forma fue cierto hasta que se dominó más la anatomía de la próstata. Pero la gente, los hombres se operaban del corazón, y tú ves cómo enseñaban la herida del esternón, como que a mí me han abierto, yo estoy, pasé una cirugía del corazón. Pero nadie puede decir por ahí que yo me operé la próstata porque de alguna forma podía
insinuar que se había operado y que por lo tanto tenía disfunción. Yo recuerdo cuando Óscar Yanes tenía este programa de televisión que tenía una esfera de vidrio, de cristal, con una cantidad de refranes adentro, y me invita a mí a, creo que el último programa, porque era siempre político, y el último como que ya le habían censurado y no podía hablar de política, digo, el único que puedo llamar es que no hablar de política es René. Y me pidió que sacara un papelito. Y yo saco el papelito y salía y decía, barco grande, ande o no ande. Y yo no sé si, por supuesto, por ahí me agarró todo el tiempo, me empezó a echar bromas con el tamaño del barco. Y ese, yo no sé si, a propósito, todos los refranes que he metido tenían que ver con urología. Efectivamente, es que Oscar, bueno, creo que Oscar Yanes es un, ya que lo evocamos, fue, bueno, además que fue tu paciente también, y una personalidad impresionante la de Oscar Yanes. Y además, Oscar Yanes tenía una cosa increíble, que él supo reinventarse en todo momento. Porque Óscar Yanes, durante mucho tiempo su vida central fue el periodismo, pero después estuvo en la actividad política y después estuvo al final de su tiempo, el cierre de su vida lo hizo con el humor, fundamentalmente, trabajando con nosotros en muchas cosas de humor, que él tenía una gracia extraordinaria. Entonces, lo curioso es que estuvo siempre en las cosas que hizo, destacó, porque como parlamentario, lo recordarás, también fue destacadísimo y decía cosas que las pegaba. Yo recuerdo cuando llamó a Lucinchi, Curupero, usted es un curupino, y eso hay que decírselo, usted es curupino, y si es curupino, pues bueno, curupino. Y entonces esa facilidad de palabra que él tenía para desarmar con el humor le sirvió mucho en la política. Tú sabes que uno de los temas que la gente puede criticar es el tema de hablar de humor en las circunstancias actuales. Y la gente a veces dice, pero ¿cómo están hablando de humor cuando la situación está crítica? Y yo creo que el reír o el tener humor en un momento dado puede ayudar, igual que es curativo, puede ayudar bueno, a entender que las situaciones son temporales, que esto que estamos viendo, bueno, de hecho ya estamos viendo semana a semana cómo, aunque suene difícil decirlo, no era lo agresivo que pensábamos que era. Y es la realidad. Estamos viendo hoy en día, cuando vemos realmente la cantidad de, sobre todo en Estados Unidos, que se han hecho muchísimas pruebas diagnósticas, cuando vemos la cantidad de gente que se le ha hecho la prueba y vemos la cantidad de gente que realmente, desafortunadamente, ha muerto de la enfermedad. Vemos que el porcentaje de muerte de la enfermedad no es lo que pensamos inicialmente. Por supuesto, es distinto en diferentes ciudades, pero no es tan agresivo, afortunadamente, como se pensaba. Y yo creo que pronto van a venir las medidas para empezar a desacelerar las medidas que habíamos tomado, que fueron acertadas inicialmente porque no entendíamos la gravedad de la enfermedad. Y al final hubo que aislarse a todo el mundo, no solamente a los que en un momento dado tenían enfermedad, era los que aislábamos tradicionalmente, llegamos a aislar a todo el mundo en su casa, pero estas medidas van a ir progresivamente cediendo ahora que hemos conocido un poco la agresividad del enfermo, de la enfermedad. Pero la gente a veces dice, ¿cómo pueden reírse cuando la situación es grave? Y yo creo que a veces el humor puede ayudarnos a ver la perspectiva distinta. Sin duda, sin duda, René. Yo pienso que además el humor, justamente porque la situación es grave, el humor existe. El humor existe. O sea, lo que no es el humor es cruel. El humor es piadoso y es bondadoso. Pero sin duda, el humor es un acto de un mecanismo de defensa del ser humano frente a la adversidad, por una parte. Y también es un acto reflexivo. El humor es una manera de entender las cosas que a veces no podemos comprender de otra manera. Y además, el humor tiene, como tú manejas muy bien, propiedades terapéuticas. El humor ayuda a que el sistema inmunológico esté mejor, a que la sangre circule de una manera óptima, a que la respiración mejore. Es decir, el humor es un acto terapéutico. De hecho, la palabra humor se la hemos arrebatado nosotros a los médicos,
porque la palabra humor en su primer sentido era un término de origen médico. Los médicos antiguos de la antigüedad griega, Galeno e Hipócrates, decían que la salud dependía del equilibrio de esos cuatro humores que eran la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, que cada una de ellas después daba origen a un carácter. Los sanguíneos, que son los acarandosos y gozones, como los venezolanos que somos sanguíneos, los flemáticos, que son los, por ejemplo, los ingleses se suele decir que son flemáticos, la flema es un humor frío y húmedo, la sangre es un humor húmedo y caliente, así como somos los caribeños, y los ingleses son fríos y húmedos, y por eso que un inglés nunca se va a reír con la carcajada espontánea de un venezolano. Un inglés se va a reír, o sea, es una cosa comedida. Y después está el carácter atrabiliario, la bilis amarilla y la bilis negra. Una produce la melancolía, así tú sabes, la bilis amarilla estás melancólico, como un URDista que el color, por cierto, de URD era el amarillo. Y después, y la bilis negra, que produce la ira. La gente que no puede controlar la ira, según los antiguos griegos, también era porque tenía un exceso de bilis. Entonces, claro, por eso es que hacían la sangría y esas cosas que utilizaba la medicina antigua. Y nosotros le quitamos a ustedes ese término. Claro, yo creo que es importante que la gente entienda que, bueno, evidentemente el aislamiento físico ha ayudado tremendamente, y sobre todo en los países donde no teníamos todos los recursos para hacerlo, ha ayudado a que los países donde llegó un poco más tarde tomaran las precauciones de tener todos los equipamientos de lo que aprendieron las primeras ciudades que se afectaron. Pero en términos generales, vamos a salir de esto. Definitivamente esto cambió la forma de ver la medicina. Definitivamente vamos a tener más cuidado al dar la mano. Va a haber menús descartables en los restaurantes. Probablemente va a haber por un tiempo mesoneros con tapabocas y con guantes. Pero en términos generales, yo lo que creo es que también hay miedo, y hay mucho miedo, y probablemente el miedo paraliza, o el miedo corre más que el mismo virus. Yo creo que hay que seguir con un poco de paciencia, pero en términos generales es algo que se va a controlar, es algo de lo que sí vamos a salir, y espero que hemos aprendido mucho de esto. También hemos aprendido mucho a que debe haber mucha inversión en medicina y en ciencia y en investigación. Vimos correcto ejemplos de que estructuras que fueron no tomaba en cuenta y después nos agarró de sorpresa. Mira, por ahí anda Edo, René, por ahí anda Edo conectado. Perdona que te interrumpa, que acabo de ver a Edo por ahí. Le damos un saludo. ¡Qué maravilla! Ajá, decía que había más tecnología. Y que, bueno, definitivamente, que mejor. Esto cambió también el tema de la tecnología, porque la gente ve con el tema de la telemedicina, por supuesto, preguntan qué bueno, me voy a salvar del tacto de la próstata. Eso decimos que es por ahora. Por ahora, ¿verdad? Estaba pensando, por cierto, que ahora que ya no estás en Tenerife, ahora estás en tu plan B. Ahorita estoy en Tenerife, sí. Pero estás en el plan B. El plan A era con Claudio. Sí, estoy en el plan B. Estoy en... o sea, Claudio está cerca, pero está en otro lugar. Pero menos mal que cambiaste al plan B. Sí, mucho mejor. Sí. Mucho mejor que el plan A, afortunadamente. Radicalmente. Pero además, volviendo a lo que señalaba, que me pareció muy interesante, porque además dicho por alguien como tú, que eres una autoridad reconocida y estimada en materia médica, a uno le anima y le da esperanza. Y yo creo que coincido mucho con lo que has expuesto, aunque no tengan los mismos elementos que tú tienes para el análisis. Pero yo confío mucho en la inteligencia del hombre. El hombre, a lo largo de la historia, nosotros hemos vivido situaciones, como tú conocerás mucho mejor por la historia médica de la humanidad, situaciones de crisis y de pandemias y de cosas en la Edad Media y en la Edad Moderna, tan rudas como esta, y probablemente con mayor saldo y mayor número de víctimas. La peste negra en Europa acabó con millones de vidas. Y sin embargo, el ser humano se ha ido perfeccionando sus sistemas
de curación y sus sistemas de prevención y su manera de detectar solución a las enfermedades. Entonces, eso anima mucho la fe en el progreso y en el ser humano. Y efectivamente, quizá, yo le escuchaba en estos días a un político decir algo así como necesitamos más inversión en medicina y menos inversión en armas, porque las armas a veces se convierten en un regodeo de fuerza para los países, armas que no van a utilizar y que generan un gasto permanente. La humanidad tendría que repensar un montón de cosas de su manera de vivir para potenciar la salud, el cuidado, todo esto. Definitivamente la tecnología nos ayudó en mantenernos informados, en generar rápida información de las medidas preventivas, pero por otro lado también la tecnología puede crear una información, puede alarmarse, puede exagerarse y puede crear en un momento dado también pánico. En términos generales yo creo que vamos saliendo que la tasa de mortalidad no es tan alta como pensábamos. Por supuesto, hay excepciones y depende de muchos sitios y muchos elementos geográficos. Por ahí saldrá el que diga, bueno, vente para tal ciudad de Nueva York, evidentemente. Pero en términos generales, ahora que se ha hecho más la prueba, tenemos una mejor forma de calcular cuántos hay enfermos y cuántos hay muertos. Y por supuesto, cada muerte es importante, pero también es importante que nos demos cuenta cuánta gente muere por cáncer. ¿Cuánta gente muere por influenza? Anualmente en Estados Unidos mueren 60.000 personas por la misma influenza. Esta puede ser un poco más agresiva. Pero es decir que no es ahora el momento solamente de prestarle atención al tema médico. El tema de salud es un tema por el que muere diariamente. Probablemente, lo decía en estos días, que probablemente en Venezuela ha muerto más gente este mes por otras enfermedades que por el mismo virus. Claro. Hay que seguir prestando la atención a los pacientes con cáncer, a los pacientes con otras enfermedades que no tienen apoyo y que se están muriendo y que es importante, no porque ahorita estamos en el tema del virus. Efectivamente, yo comparto. Es difícil salirnos del humor cuando nos metemos en temas serios o en temas de números, pero bueno, yo sí creo que es una oportunidad especial que afortunadamente el humor nos ayuda a educar muchas veces en medicina, muchas veces con el mismo humor podemos aprovechar de transmitir mensajes o que la gente le preste atención a algunos temas en medicina. Y por eso cuando decíamos que no le tenga miedo al dedo, cuando Oscar decía en el fondo lo que queremos es que la gente preste atención a que los hombres mayores de 50 años, el cáncer de próstata es la primera causa de muerte en el hombre en Latinoamérica por cáncer. Entonces es un tema importante al que tenemos que prestarle atención. Oscar decía al principio que el libro tenía que llamarse ¿Qué debe saber toda mujer de un hombre mayor de 50? Porque en el fondo, si le damos información a la mujer es la que iba a traer al hombre a la consulta. Y era absolutamente cierto, pues es la mujer o es la pareja o es la hija la que está pendiente que el papá vaya al médico de recordarle que tiene que ir. Pero después dijo, mira, al final lo que está detrás de esto es el miedo al dedo. Entonces, no guabinés, vamos directo al grano. Y fue donde se le cambió el título y se le puso, pues, no le tenga miedo al dedo. Sí, efectivamente. Bueno, con esa capacidad además que tenía Oscar para darle nombre a las cosas, ya yo te lo comentaba, que él tenía una habilidad para dar en el blanco, con nombres, con personalidades, con manera de enfocar las cosas, pues él lo hacía muy bien. ¿Qué otro chiste recuerdas tú, urológico o médico? Cúnchale, tú sabes que yo no hacía, como no soy muy contador de chistes, pero lo que último que hacía yo en mi rutina con relación a la medicina era un poco cómo son los médicos venezolanos, porque los médicos venezolanos, además de ser el médico de uno, es el amigo de uno. O sea, ¿sabes? Es tu médico y es tu amigo, como valga el caso en este momento. Entonces, es curioso porque los médicos, tú los llamas y tú vas a la consulta y él asume su papel de médico. Mira, está bebiendo mucho, tienes que bajar un poquito el licor, eso no te conviene, sabes que la salud... Y entonces, eso te lo dice el miércoles en la consulta y el viernes te llama, mira, macho, no, whisky.
Dice, pero bueno, doctor, si el miércoles en la consulta me dijo, bueno, vale, pero vas a estar conmigo, yo cualquier cosa me llevo el estetoscopio, yo te estoy revisando. Entonces, y hay otra cosa con los médicos que es muy curioso, que por ejemplo, los que son, o sea, uno se siente en Venezuela como que el médico tú lo puedes molestar a cualquier hora. Entonces tú lo llamas a las 3 de la mañana y él te tiene que atender. Y tú consideras como un acto de insolidaridad que él a las 3 de la mañana no te atienda el teléfono, especialmente si es pediatra. Los pediatras sufren mucho en Venezuela. Es más, en Venezuela, cuando un médico agarra vacaciones, llama a todos los pacientes y les avisa y les pide permiso y cuadra las operaciones en función de las vacaciones que va a tomar. Eso no lo hace ningún médico en ninguna otra parte del mundo. No solo el pediatra, tú no te imaginas el tema del obstetra. Cuando la mujer va a dar a luz y el pobre hombre la ha controlado por todo el embarazo y se le ocurre no estar disponible el día del parto. Sí. Después de que me ha visto 9 meses, eso es casi, de verdad que yo, a nuestro obstetra, al doctor Juan Rivero, no está un altar. Porque además las mujeres crean ese vínculo tan especial. Porque bueno, y cuando el niño se lo presentan, el niño ve a los tetras y mira, él fue el que primero que te vio y el niño. Pero es así como que wow. Sí, es parte, es que los médicos son parte para nosotros, son parte de la familia, ¿verdad? Pero tú sabes que ahora, con este mismo tema de tecnología, tú no te imaginas la cantidad de mensajes directos que nos llegan. Porque ya no tienen que llamarte, ahora te mandan mensajes directos y muchos te hacen la consulta de entrada. O sea, cualquier cosa, ahí va. No es que le puedo marcar o qué pienso, le puedo preguntar. Y tú tratas de orientar, por supuesto, muy prudente, porque hay cosas que no puedes opinar sin haber visto al paciente, pero la gente quiere prácticamente que lo recetes. Y, por supuesto, al final nunca falta el que Dios le pague. Sí. Que eso... Tú sabes que yo creo que esto es una anécdota, esto sucedió más que un chiste. Resulta que este era un médico que estaba en una recepción, en una fiesta, y se consigue con un abogado, y el médico le dice, escúchale, doctor, al abogado, quería hacer una pregunta, porque mire, yo soy médico, y a mí me pasa algo que me inquieta. O sea, yo estoy, por ejemplo, en una reunión social como esta, y bueno, la gente me pregunta, me hace prácticamente una consulta y entonces yo me la paso en las fiestas casi que trabajando, haciéndole consulta gratuita a la gente y tal. Yo podría cobrar por eso, por esa consulta. Y entonces el abogado dice, claro, por supuesto, doctor, si es que hay una normativa en el Código Civil, eso creo que era en Hungría, en el Código Civil de Hungría, en el cual si usted ejerce su trabajo, no importa dónde lo esté ejerciendo, usted tiene derecho a hacerlo, doctor, sin duda alguna, usted está en su razón. Y entonces, bueno, cuando el doctor llegó a la consulta el lunes, le llegó una factura del abogado. Eso sí no pena, ¿no? Está buenísimo. Sí, sí. ¿Sabes que cuando claro, el tema de los médicos es que ustedes también tienen, o sea, la profesión del médico es una profesión tan particular que no es es como, no es como las otras, pues tiene que tener mucho sentido humanitario. Cuando nosotros llegamos, cuando yo llego a las fiestas, yo siempre echaba broma porque la gente empieza a preguntar sin saber qué especialidad es. Por supuesto, muchas amigas, mi mamá quería que yo fuera cirujano plástico. Y le decía a mi mamá que ese muchacho debería ser cirujano plástico porque ya estaban viendo a su futuro un cirujano gratis. Pero cuando tú llegas y le dices a la gente que eres urólogo, la gente cree que eres neurólogo. Y yo le digo, no es neurólogo, es de la otra. Porque la gente tiene la idea de que tú eres... Entonces cuando le explico urólogo, empiezan pues a preguntar y dicen, yo tengo un amigo que tiene este problema. Por supuesto, cuando empiezan a hablar de urología, nadie quiere hablar de temas profundos. Y al final, el amigo del amigo, y casi al final te están pidiendo, por favor, dame un recibo. ¿Cómo es que se llama la medicina para hacerla a mi amigo? Cuando a veces llegaba, íbamos a algún evento en Caracas y llegaba
Tú veías que yo iba entrando y, por supuesto, se paraban. Lo primero que saludaba eran todos mis pacientes de mi, pues, coetáneos, pues eran de mi target, que generalmente eran mayores de 50, mayores de 40. Y me echaban ropa, me decían, quédate aquí, saluda a tu grupo, yo voy avanzando. Porque, claro, es el grupo, o te paraban en el aeropuerto y siempre te va saludando, pues, tus pacientes, que son generalmente hombres mayores de 40, 50 años. Pero es importante porque el urólogo no solo ve hombres, que la gente piensa que somos los ginecólogos. Nosotros vemos 40% de lo que yo veo son también femeninos, pues cáncer de vejiga, cáncer de riñón, también le da a las mujeres. La cistitis, los cólicos renales, los cálculos, no solo son de hombres. Entonces, el urólogo no solo ve hombres, también ve mujeres. Pero la gente nos asocia al urólogo como el ginecólogo del hombre y, pues, de alguna forma nos han etiquetado, pues, básicamente con los hombres. Es correcto, es correcto. Muy buena esa precisión. Creo que mucha gente lo tiene esa fijación y no es así. ¿Cuándo fue tu última visita al urólogo? Hace bastante tiempo. Otra cosa Pero bueno, importante. cada vez que yo me he hecho exámenes de sangre, yo te he No, mandado digitalmente lo mandas. digitalmente el resultado Del antígeno. del Es antígeno buenísimo. prostático. Es buenísimo porque afortunadamente los hombres tenemos este examen de sangre que se llama antígeno prostático específico, que es una proteína que se mide en la sangre, que no es totalmente específica del cáncer de próstata, pero es muy, muy sensible para el cáncer de próstata. Y afortunadamente nos ha ayudado mucho a los hombres, porque las mujeres desafortunadamente para ellas no tienen un marcador tan bueno como nosotros para el cáncer de cuello uterino. Entonces es importante hacérselo, y sobre todo si hay antecedentes familiares de cáncer de Correcto. próstata, cáncer de seno, en la mamá, la abuela, hay que empezar a hacérselo a partir de los 40 años, no a partir de los 50. Entonces, es un concepto importante que hay que chequearse una vez al año. No hace falta más frecuente. Yo les digo que si les gustó, no hace falta que vengan más frecuente que una vez al año. Sí. Pero, René, una cosa, el antígeno no sustituye el examen tradicional de la próstata, es decir, se complementan, ¿no? Se complementa, pero hoy en día el antígeno y la resonancia magnética están a punto de eliminar el examen de la próstata, porque hay mucha información que puede dar la resonancia magnética de próstata hoy en día, pero todavía es necesario. Pero yo a veces le digo a los pacientes que ahí dice Edo que tiene un amigo de un amigo que va a cumplir 50. Edo tiene un amigo de un amigo, sí. Sí, Yo sé cómo Edo es dijo esto. por ahí que, por cierto, recomiéndame algo para recomendarle a Edo. Dile a Edo que está, como él abre el libro, que Mira, está en la página, por ahí se metió él lo abre el Chatén, se libro metió Luis rapidito, ¿no? Chatén. Por ahí se metió Luis Chatén también, diciendo que le hagan la prueba a Laureano. Mira, Chatén, anda a hacerte la prueba tú. Dile a Edo A Edo. que en la página 3, él es bueno buscando las páginas del libro que aquí lo tengo. Ajá. Que lo busca. Mira. Por cierto, Acaba de decir Chatén que de Edo a dedo no hay más que un paso. verdad. Que es increíble. Por ahí puse una foto que me mandaron que dicen que están listos para el verano y el señor tiene puesto los dedos de guante en los zapatos con las sandalias de playa, con los guantes puestos. Es increíble la cantidad de humor que ha salido con el tema de la cuarentena. Viste Sí. un señor haciendo un tacto rectal con el dedo así en un palo para mantener la distancia, el distanciamiento físico. Sí. Me Pero imagino que habrá que ir con tapaboca. Sí, bueno, van con tapaboca y nosotros con tapaboca. Pero bueno, eso ha sido un tema, el distanciamiento físico en los hospitales. Pues nosotros tenemos que, Claro. los pacientes dejan al familiar, van a buscarlo después de la cirugía. Es un tema
que espero que pase pronto y espero que nos ayude a realmente entender cuál es la dimensión y el riesgo real. Afortunadamente, la mayoría de los enfermos no requieren terapia intensiva. Afortunadamente, casi el 90% se curan y bueno, gracias a Dios, que no es de la agresividad que esperamos. Tú sabes que los chistes urológicos, los chistes médicos, no solamente, por supuesto, han sido urológicos. Han habido chistes con el ginecólogo. Hay chistes que hacen del urólogo burlándose de nosotros, que afortunadamente que nosotros trabajamos en zonas donde otros se divierten. Sí, Entonces, hay todo un ciertamente. juego. Cierto. Bueno, el Conde del Guácharo, el Conde del Guácharo decía también a modo de humor que él, cuando él llega a un sitio, todo el mundo le dice, cuéntame un chiste, cuéntame un chiste, cuéntame un chiste. Y dice, ajá, y si yo fuese urólogo, me va a decir, hazme el examen de próstata. Esto está buenísimo. Sí. Porque, claro, las profesiones cambian. Ese está buenísimo y el del abogado mandando la cuenta está buenísimo. Tú sabes que cuando yo llegaba a las fiestas, cuando llegaba a las fiestas, a veces llegaba a fiestas en casa de mis tías, no sé qué, muchos estaban en esa época adscritos a Sanitas. Sanitas en Venezuela que te pagaban con un ticket. Cuando empezaba la consulta, mi esposa decía, bueno, saquen los tickets para pagar, porque ya habían hecho todas las consultas. Y la gente, por supuesto, estaba aprovechando de llegar y sacaban los exámenes de sangre, te preguntaban de todo, porque como eras médico, tú tenías que saber de todo. Y Claro. tenías que dar opiniones y tenías que, y por supuesto, si te mamaban, echaban broma, que te iban a pagar con tickets. Sí. No, además, ahora con todo esto de la tecnología, me imagino que uno puede llevar los exámenes en el celular y mostrártelos y tenerte media hora entretenido revisando Aquí le todas las preguntan cifras de a Chatén que sea serio, que de cuándo no va al urólogo. Bueno, eso ya está Ah, cerca. Chatén. Chatén, te están confrontando. Que No, cuándo fui yo Chatén, la ya última está. vez. Te quiero decir que yo seriamente me hago mi antígeno y mi chequeo. Y tengo mi antígeno por debajo de uno. Yo creo que eso es bien importante. Que uno dé el ejemplo. Yo no solo me hago el antígeno y me chequeo, yo me hago la colonoscopia. Es muy importante porque la segunda causa de muerte por cáncer en el hombre es cáncer de colon. Así es. Y yo me hago la colonoscopia. En teoría no tiene que ser todos los años, pero en una oportunidad me encontraron un pequeño pólipo que era benigno y yo quedaba con esa obsesión de tratar de hacerla anualmente. En Estados Unidos, cuando llegué con ese cuento, me dijeron no, no le toca todos los años. Pero bueno, trato de convencer a la gastroenterólogo, me la haga por lo menos cada 2, 3 años para hacer Sí. cualquier cosa. Diagnosticarla a tiempo. Me preocupa que cada vez que tú hablas, haces así. Estás hablando y estás todo el tiempo haciendo así. Eso me preocupa, doctor. Ese chatén. Ay, siguen A la saludando. gente le quedan, a la gente le quedan los vicios de la profesión, sinceramente. Usted sabe que los médicos chilenos no le hablan. Solo se limita a ver los resultados. Bueno, yo creo que eso es una de las cosas. En caso soy de las que me quiero consultar con usted, doctor Sotero. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Pónchale, muy bien. ¿Ah? Qué Bueno, bueno, ¿no? mira. Eso es indicativo. Saludos de Panamá. Bueno, es que estoy leyendo aquí todos las caras, René. ¿Qué pasa cuando llega? Dice que hablen desde tu cuenta Fake. Facebook. Eso es. No, eso ha sido un tema que he tenido, que es que han usado, sacan fotos de mi perfil y sobre todo me ponen viudo o divorciado o con un solo hijo. Y crean perfiles falsos para pedir dinero o para enamorar. Saludos de Barquisimeto. Es muy guapo, Sí, wow. conmigo también lo hacen, pero no lo logran. Ah,
¿Cómo fue que dijiste con el chat de Edo que estaba buenísimo con los 7.000 personas que estamos incluyendo en este momento? Sí, Pero nosotros. no. Nosotros somos unos influencers, influencers. No, pero además que, en mi caso, sí, el que me use para pedir real lo creen. Ay, qué vida tan buena. Y más Saludos de ahora que uno Holanda. puede. Oye, Saludos sí, de vale. Chile. Wow. Mi consultor, yo estoy trabajo en Los Ángeles, en California, en la Universidad Sur de California, pero voy a Venezuela cada 2 meses y veo pacientes y les juro, como dijo Laureano, todo el mundo pregunta qué quiero hacer al salir de esta cuarentena y les quiero decir que lo que yo quiero es ir a Venezuela, quiero ir a Caracas. Quiero ir a Sí. Caracas y quiero ir a Margarita, quiero ir a ver mi casa, quiero ir a dar una vuelta, quiero, disfruto muchísimo cuando voy a Venezuela. Así que quiero ir, por supuesto, esa vista del Ávila, como dices tú, Laureano, de tu apartamento, es una cosa especial y nuestra gente. Sí. Así que me mantengo absolutamente conectado con Venezuela. Cuando la gente me dice, es que en Sí, Venezuela, sí. yo sé lo que sucede en Venezuela. Yo estoy absolutamente conectado. Yo, estando en Venezuela, hice mi única inversión que he hecho. Yo construí un pequeño hotelito, que no es un hotelito, es una casa que convertí en un hospedaje clínico conectada con la clínica, un poco para facilitar que mis fellows internacionales se quedaran y que los pacientes pudieran un sitio donde quedarse. Y bueno, está cerrada, pero la mantenemos, soportamos para que siga y todo el personal que trabaja ahí esté activo y tenga sus ingresos independientemente de lo que está pasando. Y recibo permanentemente mensajes de gente pidiendo ayudas y apoyo. Tratamos de orientarlo, tratamos de que lleguen medicinas por diferentes vías. O sea, estoy absolutamente conectado, recibo solicitudes, tengo conmigo 3 médicos venezolanos que están entrenándose. Ya uno de ellos está haciendo posgrado de urología con nosotros. Otra acaba de entrar a hacer cirugía en Harvard, en Boston. Otra que está aplicando para ginecología. O sea, pero muchas veces recibo solicitudes de médicos, de orientaciones, qué hacer, cómo, a dónde les recomiendo ir. A todos les digo en general, lo primero es seguir generando credenciales científicas, credenciales académicas. Eso es lo importante, que sigan estudiando. En Venezuela hay posibilidades igualmente de hacerlo. Yo lo hice. Yo siempre lo digo con orgullo, soy hecho en Venezuela. Mis estudios fueron hechos en Venezuela y esas fueron las credenciales que me dieron en entrada a Estados Unidos. No por, y es la disciplina de recolectar la data médica y de investigar y de leer y de publicar y de tratar de mantenerse al día. Hoy en día el conocimiento está, la mayoría, afortunadamente, en mi época. Me acuerdo que era un viaje al IBIC o al Instituto de Medicina Experimental en la Universidad Central donde llegaban las revistas, porque las revistas no estaban online. Hoy en día eso está todo en forma digital. Y el límite del conocimiento, la cantidad de videos educativos, la cantidad de revistas, la cantidad, es increíble. Entonces, hoy en día es mucho más Sí. fácil, ¿no? Mantenerte al día. Efectivamente, Y yo que. comparto contigo. Creo que tu consejo es además, doy fe de que eres made in Venezuela. Y además, una de las razones de orgullo que tenemos los venezolanos, honestamente, son nuestros médicos. Tenemos médicos muy bien formados y muy competentes, que son apreciadísimos en todos los lugares del mundo por esa competencia. El otro día yo escuchaba a una señora chilena hablando de los médicos venezolanos. Los médicos venezolanos son una maravilla, pues vos, son los mejores del mundo. Un médico venezolano te atiende y te hace sentir un ser humano y te mira a los ojos y te cura solo con la mirada. Y es verdad, los médicos venezolanos son queridos. Yo recuerdo una vez escucharle decir al doctor Otolima Gómez, un gran médico venezolano, decir que su primer contacto con el paciente era visual, que a través de los ojos él veía la angustia del paciente porque las enfermedades también tienen su origen en el alma. Entonces era muy curioso porque ese es, o sea, los médicos. No solamente necesita uno que le curen de sus dolencias, sino a veces las dolencias están en el corazón, en el espíritu. Y un médico que tiene la sensibilidad para verlo es un médico extraordinario. Yo he escrito, como tú sabes, René, varias cosas sobre
sobre los médicos nuestros y sobre lo que significa la formación de los médicos en Venezuela, hecha con gran sentido humano. Nuestra máxima casa de estudio, la Universidad Central de Venezuela, ha formado médicos eminentes a lo largo de toda su historia y uno se tiene que sentir orgulloso de eso. Bueno, no solo la Central, todas las universidades venezolanas donde se estudia medicina, las universidades nacionales, han formado médicos de primerísima línea. Y están hoy en día en cualquier lado del mundo trabajando durísimo, empezando mucho desde como empezamos otra vez y wow, están saliendo adelante. Hay una anécdota en la Floresta donde yo trabajaba cuando estaba en Venezuela, después montamos esta unidad, está en Santa Paula, pero cuando trabajaba en la Floresta, yo recuerdo, le pedí a mi papá que fuera a ver al dermatólogo, y el dermatólogo era el doctor Trujillo, muy, muy conocido, muy querido. Y mi papá, equivocado, se va a ver al doctor Trujillo, pero al doctor Máximo Trujillo, que era el de terapia intensiva, que además era un tipo muy, muy serio, muy, muy académico, y pasaba su consulta, aunque trabaja en terapia intensiva. Y él se va y se sienta en la consulta del doctor Trujillo, pero de Máximo Trujillo, no de Benjamín Trujillo. Y el doctor Trujillo, que era de terapia intensiva, desde que lo ve entrar, lo ve caminando a ver si tiene desbalance, cómo habla, empieza a ver si tiene algún déficit neurológico. Tiene como media hora yéndole el cuento a mi papá y el tipo no sabía por qué yo se lo había mandado a él. Cuando finalmente le dice, es que tengo esta que está manchita aquí. Bueno, doctor, estoy yo le dando un infarto. Porque además era así todo serio, todo como, wow. Le mandamos los casos difíciles y cuando le llegó, no era para él, sino era para Benjamín. Una cosa aquí. Recuerdo, los abogados les encanta recetar. Y como lo llaman doctores, había un gran amigo que se llamaba el doctor Gabaldón, que fue un gran, muy especial, fue además abogado, fue director de PDVSA, fue presidente del Seguro Social, Gustavo Gabaldón. Y él le encantaba recetar. Y me acuerdo que había un señor que trabajaba en el hipódromo, él le encantaban los caballos. Y había este muchacho que trabajaba en el hipódromo que tenía un problema de gota. Y él le recetó y le mandaba al urón, pero en cantidades, y llega este hombre a la emergencia con un problema y le dicen, ¿qué toma usted? Y dice, bueno, yo tomo al urón. ¿Y cuánto toma? No sé cuántas tabletas al día. Bueno, ¿y quién le mandó eso? El doctor Gabaldón. Y todo el tiempo seguía el doctor Gabaldón. Cuando finalmente, ¿qué especialidad tiene ese doctor Gabaldón? Bueno, él es abogado. Entonces, es el típico de que, bueno, nosotros llamábamos doctor a los abogados, entonces a veces se confundía realmente qué especialidad tenían y qué hacían, ¿no? Y todos tenemos algo de médico, tenemos algo de ingeniero. En Venezuela todo el mundo receta, y da pastillita y tómate esto. Y además tenemos enfermedades muy particulares, nos da soponcio, un vaído. Esas son cosas muy nuestras. Sí. Bueno, Laureano, qué gusto. Además, vi por ello que hoy se celebra el Día del Humor. Efectivamente, hoy es el Día del Humor. Así que felicitamos a todos los humoristas y a todos los humorólogos y también a todos los médicos que también trabajan con los humores. Bueno, de verdad que mil gracias. El libro está en Amazon. Tú sabes que cuando hicimos la versión en inglés no entendieron eso de que don't feel the finger, no les parecía académico, y por supuesto lo hicieron en inglés solamente, cáncer de próstata. Entonces, pero bueno, es importante que el libro que tú participaste, que lleva por la edición 2, está en inglés, y bueno, es importante que de alguna forma eso ayuda a educar y a darle información al paciente, a ayudar a aliviar su miedo. Así y bueno, es. Quería decirte que ha sido un súper placer, siempre nos apoyas, siempre con tanto respeto hacia los venezolanos, hacia los seres humanos, y eso te hace absolutamente especial. Y bueno, te deseo todo lo mejor, que sigamos saliendo de esto y que pronto nos podamos dar un tremendo abrazo en Venezuela. Amén, que así sea. En nuestra casa, en nuestra tierra y con nuestra gente.
Cuídense Dale, mucho. Te quiero mucho. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Un honor compartir contigo. No pudimos contestar todas las preguntas. No, gracias y a todos, a todos los que mucha gente se ha metido. Mira, hay un montón de gente conectada. Les damos las gracias yo también. Y bueno, no le tenga miedo al dedo y siga vibrando, ilustre, vibre, vibre. Nos falta un Pietri. Amigos invisibles, es hora de despedir este programa. Nos vemos la próxima semana con otro Polares Humano. Que son los valores que hace el hombre efectivamente trascendente. Es la búsqueda de la cultura, la búsqueda del saber y la búsqueda de la esperanza a través de las ideas que han fortalecido el alma humana a lo largo de los siglos. Muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias. Un abrazo.